Bien, amigos, continuamos con mucho más de Idioma Deporte a través de ATEL Americana de Televisión. Como siempre, queremos, por supuesto, colocar a su disposición lo que son nuestras vías de contacto para que ustedes interactúen junto a nosotros y podamos, por supuesto, comentar, llevar al aire lo que son todas sus sugerencias y dudas. Con mucho gusto las vamos a canalizar en nuestro espacio. idiomadeporte@atel.tv, ya tú lo conoces, es nuestra dirección de correo electrónico. De igual manera, estamos en el Twitter, en esa importante red social como @idiomadeporte.tv. A través del Twitter pueden ustedes emitir sus comentarios y también con mucho gusto vamos a estarlos analizando en nuestro programa, Alberto. Sí, recuerden, amigos, que pueden además seguirnos en nuestras cuentas personales de Twitter, las cuales son @albertoferrer17 y la de mi hermano y compañero Edwin Palma, @edwinpalma. Y si quieren ver nuestros programas en reposición, solamente tienen que entrar a YouTube y en el motor de búsqueda colocar Idioma Deporte TV y pues allí accesarán directamente a nuestro canal. Efectivamente. Vamos a continuar esta rica entrevista que estamos disfrutando en el día de hoy con nuestros amigos exponentes de lo que es el mountain bike, de la bicicleta de montaña. También nos apuntaban que ahí se pudiera llamar cross country. Cross country. Vamos a hablar un poquito sobre eso, sobre las modalidades. Sí, háblanos un poquito de las diferencias de las categorías de bike. Hay diferencia, por lo menos tenemos downhill. Uh-huh. Downhill es una competencia de tiempo, de bajar desde un cerro con mucha dificultad. Hay que hacer la traducción, ¿no? Colina downhill abajo. Es colina abajo. Exactamente. Downhill es colina abajo, correcto. Entonces es quien haga ese descenso en menor tiempo. Esa es la persona que gana. Uh-huh. Son bicicletas muy parecidas a esta que tenemos acá, incluso un poco con la horquilla más alta. La horquilla es la suspensión delantera. Sí, porque tenemos acá dos bicicletas diferentes. Me imagino que no son para lo mismo. No son para lo mismo. O sea, funcionan como tal, uh-huh, pero cada una tiene un desempeño diferente. Bueno, pero ahora abordamos ese tema. Volvamos con lo que es las categorías. Tenemos cross country, que es una dificultad mediana, ¿ok? Circuito de descenso igual, pero de menor dificultad que el downhill. Claro. ¿Ok? Igual es tiempo. Quien haga ese en menor tiempo. Efectivamente, aquí estamos viendo, puedes ilustrarnos un poco, fíjate en esta fotografía, para que ilustres un poco al público que está, por supuesto, siguiendo en Idioma Deporte este programa. Sí, ahí lo primordial es, dependiendo la dificultad del circuito, es la modalidad de la bicicleta, porque igual esto puede ser para cross country como puede ser la otra también, ambas funcionan. Explícanos la diferencia de lo que es el cross country, el downhill. O sea, continuemos en esa línea, ¿no? Ok, como te explico, el downhill es una bicicleta, es para es solamente bajada, correcto. Okay. ¿Cross country? Cross country es una bicicleta, es un ritmo donde salen todo un grupo, uh-huh, ok. Es igual, tienes bajada, tienes subida. Y es más compacto, o sea, son varios corredores al mismo tiempo. Esa es la diferencia entre es una competencia, no es por tiempo, sino el que llegue primero. Y es bueno resaltar las diferencias para que cada persona pueda saber cuál será más de su agrado en dado caso. Por supuesto, es correcto. Sí, por lo menos el downhill es una disciplina de alto riesgo, ya por la velocidad que toma al descender. Ya hay que tener cierta veteranía, por darle algún calificativo. Sí, tiene que ser una persona, lo que llamamos nosotros pro, experto. Sí. 100% experto, ¿ok? En el dominio tanto de su bicicleta como lo que está en ese momento practicando. Claro. En el anterior, en cross country, puede ser desde novatos hasta personas expertas también. Estamos viendo un grupo numerosísimo de competidores en una de las imágenes. Sí. Que muy amablemente nos trajeron nuestros amigos del equipo de bike. Y es importante al ver estas imágenes, Alberto, preguntar, ¿tiene mucha cabida no solo dentro del Zulia, en Venezuela, este deporte? Sí. El Zulia es uno de los estados donde, parece mentira, pero es donde hay mucha gente que lo practica, pero desconoce los circuitos. Hagamos una invitación a todo el país, nos están viendo a través de la señal de ATEL Americana de Televisión a este público, en toda Venezuela. A este público que en este momento está viendo este programa. Hicimos el año pasado una competencia en Palmarejo que la hicimos conocer a la gente de Mérida, a la gente de Aragua, de todo el país, los cuales cuando llegaron al Zulia se sorprendieron porque no se imaginaban que el circuito que tenemos aquí es tan espectacular
como cualquier circuito de fuera. Bueno, de ¿quién lo iba a decir? Sin duda alguna. Estoy viendo en tu camiseta, bueno, parte de lo que es el aparel de la práctica de este deporte, que es un deporte federado. Es un deporte federado. Muy importante. Correcto. Eso. ¿Se cuenta con el apoyo tanto de lo que es la federación? Se cuenta con el apoyo de la federación. Eso es bien, pero bien importante conocerlo, porque si es un deporte federado, obviamente debe contar con el apoyo de este ente. Interesantísimas las imágenes que estamos viendo en este momento. ¿Esa imagen dónde fue tomada? ¿En qué circuito? Ese es la Villa del Rosario. También, una zona del Estado Zulia, en la Villa del Rosario. Bueno, bien, bien, pero bien interesante. Es que uno como deportista, ¿no? Como deportista amateur que somos nosotros por acá, por Idioma Deporte. Y bueno, invitamos a todas las personas a que se unan a practicar cualquier deporte, el que sea. Es muy interesante el biking porque aparte de que mejoras tu condición física, pierdes algunos kilos que no está de más, y bueno, y mejoras tu salud. Es algo interesante porque vas a recorrer el país, si se quiere, ¿no? Por lo menos nosotros que vivimos acá en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, podemos visitar todo lo que es la geografía de Zulia practicando este deporte tan bonito y disfrutar, pues, del clima de acá de Maracaibo. Efectivamente. José, queremos agradecerte de verdad esta visita. Como sabrás, el tiempo en televisión es muy corto. Ya vamos a recibir a Carlos Medina también para que nos ilustre un poco sobre todo este gran material, por supuesto, el aparel, los implementos para realizar la práctica de lo que es esta disciplina, como lo es el mountain bike. De verdad que queremos agradecerte. Las puertas de Idioma Deporte siempre van a estar abiertas para que podamos, por supuesto, mostrarle a todo el público lo que son de las diferentes disciplinas deportivas y esta en particular, que me llama muchísimo la atención. Y queda pendiente la invitación también para que vayamos a cubrir allá en la pista. Correcto. Por supuesto que le vamos a traer un programa especial para ustedes. Que ya no sea exactamente yo quien esté aquí, sino que sea uno de ustedes exponiéndoles al público lo que yo por les acabo supuesto. De decir. Bueno, seremos entes multiplicadores. ¿Te animas, Alberto? Me animo, por supuesto, 100%. Seguro que sí. Vamos a hacer una nueva pausa, amigos. Gracias. Ya volvemos con más de Idioma Deporte. Ya regresamos.